casual por aquí me encontré con este parque que dije, oh my god. Y resulta que buscando en internet para saber dónde estaba, vaya sorpresa, me encuentro en un parque de estrato 6. O sea, un parque de millonarios, amigos. No, mentira. Sí, este es un parque que queda en el Poblado, en estrato 6. Entonces, bueno, voy a recorrerlo con ustedes, así que acompáñenme. Cosas que me gusta mucho de acá de Medellín es que puedes tener bastantes parques del Inder a tu disposición, en donde puedes tener muchas actividades recreativas. Miren cómo son los andenes. Venga, Pepe, venga, venga. Pepe se me va para allá. Bueno, miren el diseño de estas escaleras con hojitas, súper lindo. Me ha encantado. Y bueno, uno puede acá disfrutar de toda esta área que ya la vamos a recorrer. Allí veo como un parque infantil. Lo bueno, amigos, es que uno puede disfrutar de estos espacios totalmente gratis, gracias a que se hace una inversión en este tipo de obras, que son estos parques maravillosos, en donde, bueno, pueden los chicos venir a jugar, a la gente a pasear a su perro. Bueno, gran cantidad de cosas que uno puede disfrutar. Cuéntame cómo es en tu ciudad. Miren estos espacios. Wow, miren. Canchas deportivas, ahí están jugando los chicos. Miren esta área. Estoy caminando en un lugar donde hace mucho sol, porque estoy en un horario donde hay bastante sol. Y pues, miren qué belleza del lugar. Miren qué bonito el mobiliario y hermosa vista del Poblado. Bueno, y acá estoy observando esta gramita en donde te puedes sentar acá y disfrutar del juego si tu hijo o tu hija está jugando. Hay canchas por allá, vamos a bajar a ver las otras canchas. Me encanta mucho resaltar en mi canal todas las cosas positivas que uno ve en esta ciudad. Y la verdad, 10 de 10. Y bueno, las cosas positivas hay que mostrarlas, amigos, porque esto se debe copiar en cualquier ciudad del mundo. Bueno, acá estoy. Miren qué belleza de cancha, en muy buen estado, para que la gente venga a disfrutarlo. Miren la papelera, qué chévere este diseño. Y miren acá las bancas, tienen un mobiliario demasiado lindo, me encanta. Voy a bajar por acá porque veo un gimnasio allá al aire libre y me parece excelente. ¡Ay! Aquí podemos hacer picnic y reunirnos con los amigos. Lo bueno de esta hora es que no hay mucha gente, ¿sabes? Entonces, me imagino que la gente debe venir ya en la tardecita cuando baja el sol a disfrutar de estos lugares. Súper chévere, miren lo que dice aquí: gimnasio al aire libre. Voy a entrar por acá. Miren las flores que se ven por acá. Wow. Hermoso. Todo el espacio verde que se puede observar acá está súper genial. Y queda sobre esta avenida. Ahorita dejo el nombre por aquí de esta avenida. Miren la gran cantidad de máquinas que hay. Boxeo. Súper, me encanta, y más en estos momentos en donde la gente necesita hacer ejercicios al aire libre. Está ideal este Inder para practicar ese deporte. Miren todas las máquinas en perfecto estado. Wow, espectacular. Me encanta. Miren todas las máquinas, está súper completo. Estoy viendo que unas personas acá están jugando tenis.
que bueno, ahorita está haciendo bastante sol y bastante calorcito. Me encanta grabar en días así y me encanta cuando el clima está así también, me encanta. No hay excusas para botar la basura en estos parques y mantenerlos así de limpios como pueden observar. Y bueno, miren, aquí se puede observar un parque para niños, está demasiado brutal. Miren esta escalerita. Esto me recuerda mucho a mi infancia porque yo me trepaba por aquí así y era súper adrenalina pura. Y por acá también como una cosita, esto parece para perros. Qué bella la jardinería que se puede observar en este parque. Bueno, vamos a entrar por acá, Pepe aquí ya esperando. Vamos a ver qué actividad están presentando por acá, que escucha como un ruido. Espacio para reuniones. Y como pudieron observar, ahí estaban realizando una actividad como de un en vivo que hace el INDE para diferentes rubros. Me imagino que esta era un área infantil y estaban haciendo el en vivo de eso, súper chévere. Miren este caminito acá. Venga, Pepe, venga. Venga, niño. Este caminito está muy lindo. Bueno, y aquí que estoy un poco sola en este lugar, invito a la reflexión, porque en esta parte de este parque, wow, se siente una paz y una tranquilidad increíble. Se escucha por allá como un pequeño río o sí, como el agua corriendo, los pajaritos y bueno, árboles frutales. Me ha encantado toparme con este tipo de cosas acá en Medellín, me ha encantado, sinceramente. Volveré cuando tenga la oportunidad. Chévere de Linder es que está repartido en toda Medellín y te puedes encontrar con parques así como esto. He ido a muchísimos y la verdad es que este está muy completo. Acá uno puede venir a parchar, no sé, tender acá una manta de picnic y sentarse acá. No, está súper genial. Se pueden ver aves, amigos, también. Y aquí veo una mesa de ping pong. Wow, qué espectáculo. Bueno, esta mesa no sé de qué sea, pero está genial. Y suscribirse por aquí abajito a mi canal. Nos vemos para el próximo video. Bye.